¿No habéis ganado? Sí. ¿Has ganado dos? Hija, si no te acuerdo que somos dos. Espacio. Cortes, favor. ¿Y si es huevos? ¿Son huevos eso? No, es como una... Robeta. Es como una masa de... Y que dentro puede tener... Por ejemplo, a mí me gusta montar a caballo. Me llamo Valentina y me gusta pintar y bailar. Me llamo Elizabeth y me gusta dibujar y el anime. Me llamo Alonso y me gusta escuchar música y estar con los amigos. Me llamo Nayara y me gusta jugar a baloncesto y bailar. Que no está Me llamo Claudia. Me llamo Claudia y me gusta salir con mis amigos y escuchar música. Me llamo Nika, me gusta los videojuegos y el anime. Me llamo Víctor, me gusta escuchar música y jugar videojuegos. ¿Has enterado, no? ¿Y vos dices? Chicas. ¿Esto sabemos qué significa? ¿No? Bamba la bamba la bamba, bamba la bamba la bamba. Sería pon al lado un X2, en plan por dos. Y así se entiende. Nasi uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Jedna grupa miała do rozpracowania zadanie ze Scotty Go. To jest właśnie to zadanie. Układali algorytmy. Druga grupa miała za zadanie ułożyć wieżę Hanoi. A już nam się udało, tylko tutaj. I teraz robimy tu. Tak, trochę trudny, wymaga myślenia, ale chłopcy sobie poradzili. Trzecia grupa pracowała w Balti, układali algorytmy, właściwie program, który program miał być to domek, tak jak tam na przykładzie. Trzeba było zmodyfikować program, ten, który jest, na taki fajniejszy, większy, że domek miał dach i drzewko i drzewo. El qué? ¿Qué tarea te ha gustado más? La torre Hanoi. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que pensar mucho. Gracias. Nika, tienes de la mochila. Pues ahora No, lo siento, 50. Porque Para que no sea fácil, se abre el agua, sale fatal, dicen. Sí.
Sale por cada que se desplaza como que si abrir no sale. Básicamente. Estaban muy buenos. A ver, no sé si serán pierolis también, pero era igual, con la misma forma y la misma masa. Será lo mismo, nosotros los hacemos al horno, ellos los hacen en sartén y hervidos, claro. There's some leftover berries if you want. Y muchas gracias, habéis hecho muy bien y espero que os haya gustado y que repetir esto en casa y bueno, sí. Nos ha gustado mucho el trabajo con vosotros. Gracias.